Muy buenas, ¿cómo están el día de hoy? Desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Bueno, sean bienvenidos a mi canal si es la primera vez que me ven. Bueno, contarles que me encanta reaccionar a México, principalmente humor, pero también me interesan las cosas que suceden, las noticias. Y en este caso, vamos a hablar de algo súper interesante, que México lanza un pasaporte no binario. Y cuando hablamos de no binario, bueno, abre las posibilidades de un mundo mucho más, ¿cómo decirlo?, permisivo, un mundo que permite la accesibilidad a todos, que nos comprende a todos desde nuestros gustos, desde nuestros orígenes, algo integracional, algo que integra a las personas, que las ayuda a vivir tranquilas y con otra, digamos, otras posibilidades de igualdad. Yo sé que es difícil en el mundo en el que vivimos, pero comparemos hace 100 años, comparemos hace 200, comparemos hace 50 o comparemos hace 20 años, ¿en qué condiciones estábamos como mundo? Hay cosas que han evolucionado mucho y yo creo que esto de que haya algo no binario permite que las personas puedan elegir. Y está bueno, no sé, es lo que yo creo que puede suceder. Y bueno, sin más vacilación vamos a reaccionar a este video. Ustedes saben que yo dejo en el primer link de la cajita de descripción todos los accesos, digamos, a los videos originales para que ustedes puedan ver el video sin ningún tipo de intervención. Saben que las reacciones las paramos, si tenemos que hablar, etc. Hacer comentarios para enriquecer el contenido. Entonces pueden ver el original sin ningún tipo de restricción. Bueno, vamos a reaccionar a ver ¿cómo sería el pasaporte no binario en México? Right now. México se suma a la lista de los 16 países en el mundo que permiten a las personas tener un pasaporte con la opción de no identificarse con el género binario. ¡Wow! 16 países en el mundo. Para mí es nuevo esto. No sabía. No sé si Uruguay estará en esa lista. Yo creo que no, pero bueno, no sabemos. Vamos a ver qué tal. A partir de ahora, quienes así lo deseen, podrán marcar con una X la casilla de sexo en su pasaporte. Está buenísimo eso. Yo entiendo que hay gente que no, bueno, que es de otra época y no entiende esto. O, bueno, acá no te están obligando a nada. Simplemente, si vos, femenino, masculino, nadie te está obligando a nada. Solamente las personas que sientan un género no binario, ponen una cruz y listo. O sea, no hay excusa para incluso las personas más conservadoras y tradicionalistas de entender este tema. Y no especificar su género. Me parece genial. El objetivo, garantizar con acciones el derecho humano a la identidad de todas las personas. Kiaku, las personas tienen derecho a tener una identidad y que ésta se encuentre reconocida en documentos oficiales. Por eso, el que por primera vez el pasaporte mexicano incluya nuevas identidades de género es un mensaje claro y contundente de que las personas somos diversas. Y de inclusión, sin duda incluirnos a todos. Podés estar de acuerdo o no, podés sentirte identificado o no, pero hay una cuestión que es humanitaria, de inclusión y de respeto al otro. Que ahí empiezan los problemas. ¿Podés no respetar? Bueno, chicos, ya no hay opción. Estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado, yo creo que para bien. Todavía nos falta muchísimo camino por recorrer como sociedad, como mundo. Pero creo que este es un gran paso para México, para todo el mundo incluso. Ya habiendo 16 naciones que lo tienen incluido, me parece súper, súper bueno. Reconocer la identidad de las personas no binarias es visibilizar lo que por muchas razones de discriminación se ha negado. Celebro esta acción impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, liderada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, porque es un avance en temas de igualdad y de derechos humanos en una agenda de resistencia y reconocimiento para... Tal cual, derechos humanos, el derecho a la libertad de género, por Dios, es ya más que necesario en los tiempos que vivimos, en la evolución que hemos tenido como sociedad, más que necesario. Aunque hay muchos derechos humanos que no se cumplen, este por lo menos es uno que se cumple. Me parece genial. Para que todos los derechos sean ejercidos por todas las personas, para que nadie quede atrás, para que nadie quede afuera. Pampa. Hola, me llamo Eric.
Estamos aquí en el Consulado General de México. Estoy aquí muy feliz porque nos dieron nuestro pasaporte con mi género X. Nos presentamos en el Consulado General de México en Houston para tramitar el primer pasaporte no binario. Y esto es con la visión progresista. Lo debemos de reconocer que históricamente ha mantenido el canciller Marcelo Ebrard. Esto no es por mí, es por todes. Hoy, en conmemoración del Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia y bifobia, la Secretaría de Relaciones Exteriores da un paso más en contra de la discriminación. Me encanta, chicos, me encantan. Me encanta este tipo de cosas que permiten a todos poder estar, formar parte. Igual con el lenguaje inclusivo yo tengo un tema. Yo creo que el lenguaje inclusivo implica una complejidad en el lenguaje. Esto lo hablé con diferentes profesores de lengua española, de idioma español, y yo he llegado a esa conclusión de forma personal y conjunta de que incluir el lenguaje inclusivo en realidad no es tan inclusivo. Porque con el déficit que hay en los aprendizajes y específicamente en la parte de idiomas, de lenguaje, complejiza más el entender el idioma. Desde mi punto de vista, compartido por docentes especialistas en el área. Cada uno tiene su opinión, pero yo creo que complejiza más y aumenta más la brecha de inclusión de las personas en el aprendizaje y en el habla, principalmente. Gente que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no sabe expresarse o que tiene muchas dificultades para hacerlo. Por diferentes cuestiones, su origen, por no poder, haber podido acceder a la educación, por haber tenido muchos problemas desde el punto de vista económico, por la pobreza, por el acceso a la educación. Entonces, estamos hablando de que hay temas que me parece que son, no simplifica a la gente, o al menos las personas más carenciadas son las que no van a poder hablar con el lenguaje inclusivo. Ese es mi punto de vista. Respeto su existencia, pero siento que no facilita las cosas. Para mí. A ver, ¿me interesa? Sí, está interesante el lenguaje inclusivo, sin duda. Pero no sé si es tan bueno en la práctica, justamente porque siempre van a quedar excluidos los pobres, para mí. Y a favor de la inclusión. Mi consulado me incluye, no me discrimina. Esto sí me parece genial. Me parece genial que no haya un género definido, haya un género no binario en el pasaporte, que es algo que a vos te va a representar, con lo cual vos vas a viajar y te vas a sentir identificado, quieras o no, y lo vas a sentir como algo propio y que te define, y vos te vas a sentir con otra seguridad porque vas a saber que, bueno, acá nadie me está juzgando ni me está diciendo femenino o masculino. Acá soy yo, punto. No binario, listo. Me parece estupenda la idea, me parece revolucionaria y quiero saber cuáles son esos 16 países. No creo que esté Uruguay incluido, lamentablemente, pero capaz que sí. Uruguay tiene muchas cosas interesantes, aunque no lo crean, somos un país chiquito, pero tiene un montón de cosas que han estado a la vanguardia a lo largo de su historia. Por ejemplo, por decirles algo, yo soy antitaurina totalmente, estoy en contra de las corridas de toros. No me parece un espectáculo cultural positivo, es como que digamos... pan y circo, estamos hablando del Coliseo Romano, genial, me parece que como es algo cultural tenemos que seguir enfrentando a los gladiadores contra, o a los presos políticos o lo que sea, contra leones, a ver quién gana, pumba. Obviamente estás viendo un espectáculo cultural, entonces hay cosas que para mí no son justificables. Si vos matas al toro para comer, lo puedo entender, obviamente, pero si vos criás al toro, le pones un nombre... le das de lo mejor para que después termine, remate su vida así, para que algunos pelotudos se diviertan con un show que no tiene nada de cultural, ya es algo aberrante. Bueno, ok. En Uruguay hay una plaza de toros en Colonia que dejó de funcionar porque la gente no iba y estaba en contra de eso. Estamos hablando comienzo del siglo XX. Entonces la cerraron. Ahora es como una especie de arena... donde hay espectáculos, lo han reformado. Yo fui a ver cuando estaban reformando, me interesaba desde el punto de vista arquitectónico ver un montón de cosas. Entonces, Uruguay tiene un montón de esas cosas. Bueno, matrimonio
gay, igualitario, gay, o sea, un montón de situaciones que han dado a la polémica, pero que son interesantes como país, que han permitido una mayor igualdad, entre muchas comillas, pero sí la posibilidad de que todos nos sintamos representados. Bueno, chicos, se me extiende porque ya saben que hablo demasiado. Espero que les haya gustado esta reacción. Me alegro mucho por México que haya tomado esta iniciativa y que todos puedan tener el género que quieran en su pasaporte. Más que excelente. Les mando un beso enorme y nos vemos próximamente con otro video. Bye.